Hoy presentamos La Diosa María. ¿Qué habrá sucedido? Todo está devastado. ¿Y qué clase de lago es ese? ¡Del agua salen árboles quemados! ¡El cielo se ha oscurecido de pronto! ¡Está lloviendo! ¡Caramelos amargos! ¡Me debilito con el agua! ¡Debemos refugiarnos de alguna parte! ¡Espera, Meloso! ¡Date prisa, María! ¡Me derretiré! ¡Meloso! ¡Espera! Lluvia. Me pregunto si Meloso habrá encontrado un refugio. Espero que no se haya derretido. Bienvenida, esta fiesta es para ti. ¡Cielos! ¿Qué sucede aquí? Todo esto debe sorprenderte mucho, pero hay una buena razón. Sucede que hemos estado esperando ansiosamente por ti, diosa del bosque. ¿Ha dicho diosa del bosque? ¿Se refiere a mí? Así es. Bien, estimada diosa del bosque, acércate, por favor. Creo que ustedes me confunden. Yo no soy ninguna diosa de nada. Soy solo una niña común y corriente y mi nombre es María. ¿María? No, no es ninguna confusión. No me he equivocado. He oído que la diosa del bosque toma la figura de una pequeña niña. No, les digo que soy una niña común y corriente que adora portarse mal y que no le gusta estudiar. Además, en realidad no soy tan pequeña como me ven ahora. La diosa es muy tímida y muy modesta. Y recuerda que la diosa no se muestra tal como es fácilmente. Es una persona digna. Deberíamos ser como ella. Escuchen todos, demos la bienvenida que merece nuestra diosa del bosque, María. ¡Sí, la diosa! ¿De qué se trata todo esto? Observa, por favor, tu sola presencia hizo que todos vuelvan a estar tan felices como antes. ¿Tan felices como antes? ¿Qué quiere decir? Te lo explicaré. Este bosque era un lugar muy tranquilo y placentero hace un tiempo. Pero después de que la terrible Elula apareció en este lugar, ya no ha vuelto a ser. ¿Elula? ¿Quiere decir que esa bruja malvada también los acosa a ustedes? Así es. Elula intentó por todos los medios gobernar este bosque. Nos obligó a construir un castillo para ella en el centro del bosque. Pero finalmente nos rebelamos y armados con las mismas herramientas de trabajo, destruimos el castillo en construcción. Elula, furiosa, destruyó el bosque e hirió, eliminó a muchos de nuestros amigos animales. Ahora comprendo por qué el bosque está en tal estado. Luego decidimos escondernos en esta cueva para escapar de Elula, pero ocurrió que... Parecen tener grandes problemas, amigos. Soy un adivinador de fortuna y estoy de viaje a tierras lejanas. Casualmente pasaba por aquí y me preguntaba si podría ayudarlos. Creo que lo menos que puedo hacer es decirles su buena fortuna. Mañana una niña pequeña se refugiará en este lugar. Es una diosa que cumplirá el deseo de todos, así que cuiden muy bien de ella. Y esa es toda la historia. Bien, nos sentimos mucho mejor porque ya estás aquí, diosa del bosque. Lo que dijo ese adivinador no es más que una tontería. ¡Escúchenme todos! ¡Agasajemos a nuestra diosa! ¡Sí, sí! ¡No, no es eso! ¡Se me hacen cosquillas! Es la diosa más hermosa que jamás haya visto. ¡Ah, sí! ¡Es muy linda! ¿Qué tal? ¿Me veo bien? Por supuesto que sí. ¡Sí! A decir verdad, siempre quise lucir un traje como este. Parece que ha dejado de llover. Te llevaremos a nuestro jardín de flores secreto, diosa María. ¿Jardín de flores secreto?
¿Sabes? Este es el único lugar que se salvó de la furia de la malvada Elula. ¡Maravilloso! Dime, ¿en qué están trabajando con tanto afán? Ah, estamos construyendo un castillo espléndido para la diosa. Es para que te quedes en nuestro bosque para siempre. ¿Sí? ¿De veras? Eso me hace feliz. Siempre quise vivir en un palacio en medio de un hermoso jardín de flores. Pues tu deseo se ha cumplido. ¿De veras te gusta el castillo? Sí. ¡María! ¡María! ¿En dónde te ocultaste, María? Desearía que mi mamá viviera en un lugar como este. ¡Arriba, diosa! ¡No duermas demasiado! ¡Levántate, por favor! ¡No, por favor! ¡Déjame dormir un poco más, meloso! Apenas puedo creer lo que vi. Realmente eres una gran diosa. Pues sí. Me pregunto qué fue lo que sucedió. ¿Acaso la tía Flora está observando desde algún lugar y me ayudó? Al ser testigos del misterioso poder de María, todos los animales le formularon los más descabellados deseos. María llegó a creer que en realidad tenía algún oculto poder y que podía lograr cualquier cosa. ¡Ah!
Almendrita. Lula, acabo de regresar. Bienvenido, Sobil. Dame noticias de María. No se ha dado cuenta de mi presencia y ha pasado varios días pretendiendo ser una diosa y concediendo deseos. Estupendo. Ahora podré confinar a María en ese bosque para el resto de sus días. Felicitaciones, usted es verdaderamente grande, ama Lula. Basta de adulaciones. Voy a salir ahora, Sobil, y quiero que vigiles a María muy atentamente mientras estoy ausente. ¿Has entendido bien lo que te dije? Sí, por supuesto. No tiene que preocuparse por nada. Yo me haré cargo de todo. Confiaré en ti. ¡Qué bien! Mientras el gato está lejos, los ratones pueden divertirse. Siempre he deseado sentarme aquí. ¡Comí, comí, comí! Vaya, he comido demasiado. Tener el estómago tan lleno me hace sentir con mucho sueño. Este es nuestro territorio. ¡Largo de aquí! ¿Es una broma? Ustedes invadieron el río. Y el agua está muy sucia. Desde que están aquí han llenado el río de mil desperdicios. Ese es un reclamo para las ardillas. Sí, ellas también invadieron nuestro territorio. Lo hicimos porque quisieron ocupar todo el bosque. ¿Qué? Ya verá. ¡Eso me... ¡Vamos! ¡Demonios! ¿Qué sucede? ¿Por qué están discutiendo? Antes hacían fiestas y tomaban la merienda juntos. ¿No es así? Porque ahora todos pelean entre sí. ¡Oye tú, mocoso! ¡Esas frutas son mías! ¡No las toques! ¡Diosa del bosque! ¡Está muy, muy, muy mal! ¡Colín cayó del aire y está muy mal herido! ¿Qué? ¡Por aquí, diosa del bosque! ¡Por aquí! Diosa, por favor, salva a Colín. Hazlo deprisa antes que sea demasiado tarde. Pero yo... Eres una diosa, debes poder sanar sus heridas muy fácilmente, por favor. Sálvalo, por favor, sálvalo. ¡Ay, tú puedes! Anda. Bien, no hay nada que yo no pueda hacer, lo curaré de inmediato. Por favor, Cinta, dime qué tengo que hacer para curar a Colín. ¿Qué sucede? No ha pasado nada aún. Por favor, tía Flor, ayúdame. Colín sigue sin reaccionar, diosa. Oigan, tal vez ella solo sea una espía de Lula, ¿no creen? ¡No, eso jamás! Lo entiendo. Primero cumple nuestros deseos y luego... Nos ha hecho discutir para sembrar la confusión en este bosque y así apoderarse de él. Debe ser cierto. A pesar de que todos éramos muy buenos amigos, no hemos dejado de pelearnos desde que la diosa llegó. Recuerdo que se conmovió mucho cuando mencioné a Elula en la cueva del bosque. ¡No! Yo también he sido maltratada por Elula. Es verdad. Créanme, por favor. ¡María! ¿Ah? ¡Meloso! ¿Qué lugar es este, María? Te he estado buscando desde hace días. Por favor, Meloso, tienes que decirles a todos que no soy una enviada de la malvada Lula. Es precisamente lo que temía. Ha pretendido ser una diosa solo para tenerlos bajo vigilancia. Es una farsante como la libélula adivinadora. ¿Qué? ¿No es así? Algunos vieron cuando la libélula voló a la montaña rocosa, lugar donde habita Elula. ¿De qué está hablando? Yo soy el duende Meloso y por orden de la hada Flora debo acompañar a María en su camino a la Tierra del Sur. ¡Es verdad! ¡Por favor, créannos! Muy bien, dennos pruebas de sus palabras. ¿Pruebas? Sí, si dicen que no son nuestros enemigos, entonces vayan a acabar con ella. ¡Eso es absurdo! ¡Lo ven! ¡Están en nuestra contra!
bien, me enfrentaré a ella. Jamás le he tenido miedo a Lula. ¡María! Si quieres, puedes quedarte. ¡Espera, María! Esta es la montaña, Meloso. No, no puedo comer más. No puedo comer más. No me den más nada. ¡María y Meloso se acercan a la montaña! ¿Qué? ¿María aquí? Esta cueva es el lugar perfecto para el Lula. Me sorprendieron. El Lula debe tener un pésimo gusto para vivir en un lugar tan horripilante. Si era una diosa. ¿Ah? Mis alas desaparecieron. Las mías también. ¿Qué sucede? ¿Pero qué ocurre? Así que serán buenos amigos de nuevo. Eso está bien. Sí, todos hemos comprendido que no podemos ser felices solo por ver cumplidos nuestros más descabellados deseos. Todos debemos apreciar lo que tenemos y esforzarnos por conseguir lo que queramos. Tienes mucha razón. Me sentía mucho más feliz cuando vivía con mamá que cuando vivía en este palacio. Estoy terriblemente avergonzado por haber sospechado que eras una espía de Lula. ¡Lo sentimos mucho! ¡No se preocupen! ¡Diosa del bosque! ¡Colin, te has recuperado! Sí, ¡estoy completamente sano! ¡Colin! Lamento haberte tratado del modo que lo hice. Pierde cuidado. No digas más y seamos buenos amigos. ¡Colin! Sí, el bosque no es solo para unos cuantos, es para todos nosotros. Vivamos juntos en él, ayudándonos entre sí. María, es hora de continuar nuestro viaje. ¿Sí? ¡Adiós! ¡Por favor, mi señora!
¡Estúpido! A pesar de lo mucho que te advertí que cuidaras a María, volviste a fallar. Gracias a ti, mi grandiosa idea se convirtió en nada. Te dejaré allí por una temporada para que reflexiones. ¡Ama Elula! María sabe ahora que no somos necesariamente felices por tener aquello que hayamos podido desear alguna vez, despreciando lo que realmente somos. Los animales del bosque volvieron a ser buenos amigos y María y Meloso continuaron su viaje a la lejana Tierra del Sur.